Bienvenidos a otro video de mi canal, aquí el señor Dozier. En esta ocasión les presento mi figura de Alien Rinoceronte o Rhino Alien, una figura lanzada por Kenner en el año de 1993, aprovechando el éxito de películas como Alien 3, y posteriormente se lanza la serie de figuras de Alien contra Depredador en 1994. La serie de figuras de Alien cuenta con xenomorfos híbridos que, para quien no lo sepa, un xenomorfo empieza su vida como un huevo puesto por una reina Alien, de ahí sale un facehugger o abrazacaras, y esta ataca generalmente una forma de vida más avanzada y lo parasita con un cigoto de alien. Este se desarrolla y se alimenta de sangre del huésped y unas horas después sale violentamente del pecho de la víctima. El alien toma ADN de la sangre y es por eso que tiene ciertas características para adaptarse al medio donde van a vivir y quizás desarrollar una nueva colonia en caso de que no haya una reina nueva. En lo particular, la serie de Aliens de Kenner se desarrolla en su propia línea de tiempo, donde Higgs y otros marinos no mueren como en la película de Aliens, y junto con Ripley se ocupan de cazar aliens en distintos planetas de diferentes sistemas solares. Las figuras originalmente venían acompañadas por un mini cómic y un pequeño facehugger de plástico en el lanzamiento de Estados Unidos. Sin embargo, para el lanzamiento internacional de las figuras se eliminó el cómic y creo que también el facehugger. Solo venían con una tarjeta coleccionable como la que pueden ver aquí. La voy a leer para que sepan su contenido. Origen Calstar 5. Colonia, 12 huevos y una reina. Punto fuerte, ninguna defensa resiste sus poderosas embestidas. Punto débil, actúa solo por instintos, por lo que es fácilmente destruible. Aquí se las muestro por la parte de atrás. Y aquí la parte de adelante para que la aprecien un poco mejor. Cabe recalcar que en la caja original venía también una tarjeta, pero era recortable, no venía por separado como en la versión internacional. La figura mide 17 centímetros, tomando en cuenta su cuerno, y tiene un botón para activar su acción o gimmick que consta de estirar el cuello y junto a otra palanca poder moverlo de arriba hacia abajo. La figura es de color ámbar, semi-obscuro con matices cafés y presenta buen detalle. Sin embargo, sus uniones son débiles y se rompe fácilmente. Yo la he pegado porque los brazos se han roto y también las piernas en algún punto de su existencia. Bueno, presenta 5 puntos de movimiento, lo que es la cabeza, los brazos y las piernas. Y fue de mis primeras figuras de Alien que tuve en mi niñez. Una excelente adición a tu colección. Pues por aquí la pueden apreciar más. Pueden apreciar los tubos clásicos del Alien. Color ámbar. Excelente. La cabeza como se mueve de arriba hacia abajo. Aquí está en la parte de al lado el botón. Sin embargo, no lo voy a accionar porque como tengo los, tiene los brazos pegados, puedo romper la figura de nuevo. Y aquí está la palanca para mover hacia arriba y hacia abajo. Solo se activa cuando el otro botón ya se ha activado. Parte de los pies. Muy buena calidad de figura, la verdad. Un excelente clásico para todos los fans de Alien. E inclusive para las personas que quieran comenzar a coleccionar estas figuras retro. Pueden ver cómo la pegué con plastilina epóxica. Bueno, pues si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal, ayuda a crecer.